y asistencia a los integrantes de este honorable ayuntamiento a efecto de verificar si existe el quórum legal para sesionar. Adelante, secretario. Buenas tardes a todas y a todos. En atención a lo solicitado por el alcalde, procederemos a tomar la lista de asistencia. Ciudadano Fernando Luis Remes Garza. Presente. Ciudadana Liseda Mairani Guerra Méndez. Presente. Ingeniero José Jesús García Cruz. Presente. Ciudadana María Fernanda Salas Pérez. Presente. Licenciado Daniel de Jesús Yáñez Hernández. Presente. Licenciada Marisol Hernández Moreno. Licenciada Rosa Alegría Castillo Olmedo. Presente. Ciudadana Damiana Leticia Dime de Almora. Presente. Licenciada Leslie Vanessa Ortiz Huerta. Presente. Licenciado Víctor Manuel Benavides Cobos. Presente. Ciudadana Marta Irene Vargas Álvarez. Presente. Ingeniero Javier Romero Pérez. Presente. Ciudadano Ricardo Hernández Martínez. Presente. Licenciado Celso Rogelio Quiroz Pulido. Señor presidente, le informo que se encuentra acompañado de la síndica única y 12 regidoras y regidores, por lo que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, manifiesto la existencia del quórum legal para iniciar los trabajos de la 27ª sesión ordinaria de Cabildo. En virtud de que existe quórum legal, siendo las 13:30 del día 1 de febrero del 2023, declaro instalada la 27ª sesión ordinaria de Cabildo. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto relativo al orden del día, por lo cual pongo a consideración de este honorable Cabildo los siguientes puntos del orden del día para su aprobación. 1. Lista de asistencia. 2. Aprobación del orden del día. 3. Lectura o dispensa de la lectura de la acta de la 26ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025 y en su caso aprobación. 4. Informe al Cabildo de los asuntos que hayan pasado a comisión, los despachados en el mes anterior y total de pendientes. 5. Propuesta y en su caso aprobación para la creación de una sala para lactancia materna, digna, privada, higiénica y accesible en la explanada del edificio administrativo de este honorable ayuntamiento, así como las reglas de su operación. 6. Propuesta y en su caso aprobación del tabulador de cobro de servicios del Centro de Salud Animal Municipal para el ejercicio 2023. 7. Asuntos generales. 8. Clausura de sesión. Pregunto si alguien tiene algún comentario respecto al orden del día. De no existir comentario alguno, solicito al secretario recabe la votación correspondiente. Se procede a determinar la votación para aprobar el orden del día en los términos que se ha presentado, solicitando de manera económica el sentido de su voto, a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. Presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Ahora pregunto si tienen algún asunto general que deseen registrar. Adelante, regidor primero. Regidor primero. Gracias, presidente, secretario. Buenas tardes a todas y todos y todes. Tengo 3 asuntos generales que me gustaría tratar, secretario. ¿Cuál sería el primero, señor? El primero es una solicitud, un exhorto para el director de servicios públicos. El segundo es referente al tema del programa de comunicación social de este ayuntamiento. Y el tercero es respecto a la designación del cronista municipal. Gracias. El cronista municipal. Muy bien. ¿Alguien más? Regidora. Regidor Octavo. Un asunto general relacionado con el gimnasio municipal. El mío es una lectura de una. Adelante, regidora. Regidora segunda. Segunda, adelante, ahora sí.
El uno es una lectura de una petición ciudadana, tengo tres puntos. El otro es una exhortación a la comprobación de los gastos del Instituto Municipal para las Mujeres. Y el tercero es una solicitud de alumbrado público seguro. Gracias. Gracias, alcalde. Un asunto relacionado a la Comisión de Hacienda y con el estudio y análisis de la plantilla laboral y el organigrama que próximamente se va a presentar. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Regidor tercero. Gracias. Quiero dos asuntos generales. Uno referente al seguimiento de lo que hemos hablado aquí respecto a la Contraloría Municipal, y el segundo sobre la Comisión de Impulso a la Juventud. ¿Alguien más? Tenemos 9 puntos. 10 puntos, perdón. 10 puntos generales. Procederemos con el punto número 3 del orden del día, lectura o dispensa de la lectura del acta de la 26ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025 y en su caso aprobación. Ya que se les fue entregado el proyecto de acta de la 26ª sesión ordinaria de Cabildo, me permito solicitar su voto para dispensar su lectura, por lo que le pido al secretario recabe la votación para la aprobación de la dispensa de la lectura. Se procede a terminar la votación para dispensar la lectura del acta de la 26ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025, solicitando de manera económica el sentido de su voto a favor, en contra o la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. La dispensa de la lectura del proyecto del acta de la 26ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025 fue aprobado por unanimidad. Ahora procederemos a determinar la votación para la aprobación del acta de la 26ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025. De manera económica, solicito su voto a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. La propuesta del acta de la 26ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025 fue aprobada por unanimidad. Ahora procederemos con el punto número 4 del orden del día, informe al Cabildo de asuntos que hayan pasado a comisión, los despachados en el mes anterior y el total de pendientes. Y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70, fracción séptima de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, presento el informe respecto al número de asuntos de los expedientes que hayan pasado a comisión, los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes. En este sentido, me permito informarles que en el acumulado del 1 de enero al 31 de enero del 2023 se han llevado a cabo 5 sesiones de Cabildo, 2 han sido ordinarias y 3 extraordinarias, en las que se han desahogado 16 puntos de acuerdo y de los cuales 15 fueron aprobados y uno que no se votó. ¿Es cuánto? Pregunto si alguien tiene algún comentario respecto al informe. De no existir comentario alguno, solicito al secretario continuar con el orden del día. Ahora procederemos con el desahogo del punto número 5 del orden del día, propuesta y en su caso aprobación para la creación de una sala para la lactancia materna, lactario, digna, privada, higiénica y accesible en la explanada del edificio administrativo de este honorable ayuntamiento, así como las reglas de su operación. Para efecto de presentar este punto, se le concede el uso de la voz a la ciudadana María Fernanda Salas Pérez, regidora segunda. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Con fundamento en el artículo 38, fracción 3, artículo 39, artículo 40, fracción 17, comparezco y expongo propuesta y en su caso aprobación para la creación de una sala de lactancia materna, lactario, digna, privada, higiénica y accesible
en la explanada del edificio administrativo de este honorable ayuntamiento, así como sus reglas de operación. Sabemos que es nuestra obligación es vigilar y proponer políticas públicas que ayuden a cambiar la realidad de la población de Poza Rica. En este sentido, observé la carencia de un espacio digno y privado para que las madres trabajadoras del ayuntamiento, así como las mujeres que acuden a realizar algún servicio a este ayuntamiento, tengan un lugar digno para amamantar a sus menores hijas e hijos, así como para realizar la extracción segura de la leche materna. Pensar en la lactancia materna es pensar en un acto de amor que no debe resultar ni un sacrificio ni tampoco un acto incómodo, y mucho menos un acto discriminatorio para la madre, toda vez que es un derecho natural para el ser humano. Es importante analizar que con la creación de una estancia de lactancia promovemos la nutrición sana para los menores desde el primer día de su nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida, redignificando la acción de amamantar a nuestras niñas, niños, dando una sana nutrición, previniendo problemas gastrointestinales y respiratorios en las y los menores, y favoreciendo la pérdida de peso en las madres, evitando las fuertes fiebres que se pueden dar al almacenar la leche en los senos. Con esta acción favorecemos la economía en el núcleo familiar, ya que evitamos la compra constante de fórmulas lácteas y reducimos la contaminación de latas y obviamente por ende pues los residuos. En la actualidad las trabajadoras en periodos de lactancia se ven obligadas a acudir a los baños que tenemos en este ayuntamiento, que ustedes pueden saber que en ocasiones, si bien nos va, son 1 o 2 baños en el área, que es así en todo el ayuntamiento, solo contamos con 1 o 2 espacios. En ese sentido también las madres en ocasiones tienen que parar la lactancia materna, suprimir esta actividad toda vez que no tienen los tiempos para hacer esta actividad. Derivado de las circunstancias, la producción de leche se ve nula, afectando a la o el menor, remarcando que esta propuesta favorece los ejes de salud, niñez y familia y desarrollo social humano, sin dejar pasar que tuvimos una reunión previa con todos, se les invitó, a la cual solo pudieron acudir el regidor primero, una servidora, el regidor Daniel Yáñez, la doctora Stephanie Fernández, la secretaria de Cipina, y en representación de la regidora cuarta, la licenciada Julia Pérez Casablanca. Esto se dio el 26 de enero del 2023. Sin dejar pasar que previo a esto tuvimos ya una reunión. Todo lo antes mencionado es con fundamento en la Carta Magna, en los artículos primero, cuarto, 123, apartado A, apartado B, así como de la Ley del Trabajo, el artículo 40, fracción 2, fracción cuarta, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y el artículo 50, fracción 3, 7, artículo 116, fracción 14, así como la Ley General de Salud, artículo 64, fracción 2, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 11, la Ley del Seguro Social, el artículo 94, la fracción 2 y 3, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el artículo 34 y las fracciones 2 y 3, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad del capítulo Fórmulas para Lactantes, el artículo 25 y de todas las leyes que de esta semana. Se les hizo llegar previamente el proyecto, y en el proyecto vienen descripciones gráficas, también se les pone la introducción, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tener
un lactario en el ayuntamiento, pues obviamente que promover la lactancia materna adecuada, no me dejarán mentir, porque en muchas de las áreas, compañero presidente, usted tiene en presidencia una mamá que está en periodo de lactancia, la compañera Leslie también tiene una mamá en periodo de lactancia, entonces sería importante darles los espacios adecuados y dignos. Porque, ¿qué se suscita? Donde yo es que propongo este espacio es en el área, en la explanaria del área administrativa. Todas y todos conocemos que hay una pequeña oficina ahorita que pareciera que está vacía, es la que era el área de asuntos religiosos, que ahorita es una oficina que está a cargo el ingeniero Ito Bazañez Flores, es director de proyectos estratégicos y enlace federal y estatal. He acudido, las veces que he acudido siempre está vacía. Es una oficina que, pues es un módulo muy pequeño en espacio. Yo considero que es por ello que casi no están las personas que deberían de estar en esta oficina. Siempre está abandonado, no hay nadie adentro. A esta área sí le falta un clima, le faltan todo lo que se requiere para poder poner esta estancia, que es pues sillas ergonómicas, lavables, un termómetro, una tarja. Debemos de considerar el hecho de tener un refrigerador, porque todas las mamás tienen derecho a 2 horas libres para hacer esta actividad de que es la extracción segura de la leche, y pueden tener este espacio, un refrigerador, para poder meter la leche, poder etiquetarla, y que cuando se acabe su jornada laboral puedan acudir a llevarse esa leche para llevarla a su casa, porque muchas de las mujeres tienen a sus hijos en las guarderías y ahí puedes dejar la leche que propiamente ya extraíste. Entonces, esto es con la finalidad de generar espacios, ganar espacios para nosotras las mujeres y sobre todo para darles privacidad. En la explanada del registro civil, todos los días se registran menores pequeños bebecitos, y todos los días están en la explanada, todo, obviamente que en ese momento pues tienen que alimentarlo sus mamás, y es incómodo para las mujeres tener que estar descubriéndose el seno alrededor de todas las personas que están ahí y no tener un espacio digno, no tener un cambiador. No sé si aquí las personas, mis compañeras y compañeros, han entrado al baño que está en la explanada del registro civil. Es un baño que no cuenta con cambiador para las niñas ni niños, no hay un espacio digno para que se pueda cambiar a los bebés, tampoco para que se pueda hacer esta acción de amamantar. Esta acción es totalmente favorece a los menores de edad, favorece esta cultura, y podríamos con esto generar que las empresas más grandes que están en Poza Rica generen esta política, que la lleven a cabo, porque es un derecho para que todas las mamás que tengan que amamantar a sus hijos tengan un espacio. Les puedo poner un ejemplo fácil: una mamá que trabaje, no sé, en una tienda departamental de allá de Gran Patio, que le dan 2 horas para amamantar, y estas 2 horas son entre comida, y que ella viva acá por la Guadalupe Victoria. Obviamente que no da tiempo en las 2 horas de hacer esta actividad, y por lo tanto, pues la gente empieza a abandonar esta práctica, que debe ser una cultura, que debe de ser lo más importante para nosotros, porque es parte de la nutrición. Entonces, mi propuesta es que se haga en esta pequeña oficina en la que no se está teniendo actividad, en la que es ahorita la oficina de la Dirección de Proyectos Estratégicos, porque está a la vista de todas y todos, porque ya es un espacio que ya está hecho, solo habría que adecuarlo, pero sobre todo que es donde más bebés llegan todos los días, estos días de frío. Yo creo que para cualquier persona pensar en tener que cambiar un pequeñito ahí con el frío o bien amamantar no es adecuado. Es cuanto. Pregunto si alguien tiene algún comentario. Adelante, regidor, primero.
Gracias, presidente. Primero, felicito regidora María Fernanda por la propuesta. Ya comentaba en su exposición de motivos que es un derecho laboral para las madres trabajadoras. Muchas veces nosotros como hombres no podemos alcanzar a percibir todas las necesidades que tienen las mujeres ya por el simple hecho de tener ese género, ¿no? Pero más allá de las necesidades específicas, sobre todo cuando son madres y se encuentran en este proceso tan importante para el desarrollo integral de cualquier niño. Y no solamente quedaría a responsabilidad del ayuntamiento poder brindar este espacio que ya por ley nos exige las leyes laborales, sino incluso pues salir, como ya lo mencionaba, a las tiendas departamentales, sobre todo las que tienen una plantilla laboral muy grande y con muchas mujeres y que no cuentan con este espacio, nosotros como autoridad salir a pedir que cumplan con ese requisito legal. Pues lo primero que nos van a comentar a nosotros como autoridad, nos van a decir, bueno, y tú ya tienes, ¿cuál es el ejemplo? Muéstrame qué estás haciendo o muéstrame qué es lo que yo requiero hacer y cómo acondicionar ese espacio para brindarle esta garantía a las madres trabajadoras. Entonces, creo que nos va a ayudar en primera para cumplir con lo que nos marca la ley y en segunda, pues entonces sí, para con todo respaldo moral que nos da, aparte de las leyes, esta obligación, pues pedir, exigir a esas empresas que también cumplan con este espacio. Ya nos mencionaba todas las requerimientos, beneficios y también las problemáticas que atraen una madre pues que no desarrolla esta actividad. Y no solamente el espacio del ayuntamiento, y así también no solamente en las tiendas departamentales que tienen una gran circulación de personas dentro de su interior, no se va a limitar o no se limitaría, y era algo que yo le preguntaba a la regidora en la reunión de trabajo, que si solamente iba a ser exclusivo para las madres trabajadoras, y me dijo que no, pues obviamente de aquí del ayuntamiento pues va a estar disponible para todas las mamás que lleguen a registrar a sus bebés al área de registro civil. Y en las tiendas departamentales pues tendría que funcionar de la misma manera. Obviamente habrá algunas empresas que por sus propias condiciones pues no pueda ser abierto al público, pero por ejemplo en una tienda departamental, en un supermercado como un Chedraui, pues obviamente la mamá tiene necesidades, entonces al hacer su despensa pues también podría acudir a estos espacios y exigir que cumpla con lo que ya marcan las leyes, repito. Entonces, nada más, igual poder pedir que si se implementa, si se autoriza en esta sesión, pues que un área específica, podría ser el propio Instituto Municipal de las Mujeres, pues genere un pequeño tríptico, invite a las mujeres a que conozcan el espacio y que está libre, ¿no? Porque muchas veces se pudiera ver como un espacio cerrado, una oficina cerrada, o incluso hay madres que desconocen el término y desconocen la utilización de este espacio. Entonces, se dé difusión para todas las madres que acudan al registro civil y que sea realmente funcional y que se aproveche ese espacio que actualmente pues se encuentra sin un uso útil aquí en el ayuntamiento. Ojalá puedan contar con el respaldo de todas y todos, sobre todo con las mujeres que integran este cabildo, para que la propuesta pues pueda caminar. Muchas gracias. Pregunto si alguien tiene otro comentario. Adelante, regidor Octavo. Buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy a favor del punto que expone aquí la regidora segunda, María Fernanda. Nada más comentarle quién dirigiría el lactario y otra situación. Comentarles también que yo veo que este no debería ser un punto de acuerdo, que debería de tratarse de un asunto 100% administrativo, porque es parte del presidente y de su equipo de trabajo quien deberían de estar haciendo estas acciones, y qué bueno que se está proponiendo, pero pues yo creo que sí debemos de ver quiénes son los encargados, y pues de las oficinas, ahí donde menciona la regidora, pues tendría que decidir nuestro alcalde.
porque es un tema 100% administrativo, pues ver si, si los del Instituto de las Mujeres se pueden encargar de ese lactario o quiénes son los que van a hacer, a llevarlo a cabo. Ok, respondiendo a la duda, efectivamente, quien tenga que estar ahí, no se necesita mucho, porque solo que esté limpio, ya se les hizo llegar también el reglamento de operación para cómo tendrían que llegar las mamás ahí, todas las medidas que se necesitan, y efectivamente tendría que ser personal del instituto quien esté a cargo llevando la bitácora. Recordemos que los que somos parte del órgano del Instituto Municipal para las Mujeres, acabamos de firmar un convenio de ProAvin, que esperemos que sí se nos dea, llegue, y este convenio es para contratar, el IMUJERES te da un apoyo para contratar dos servidoras, prestadoras de servicios extras, entonces aquí tendríamos personal que bien puede estar ahí. Sí, ¿por qué se lleva a cabo aquí, y lo hago extensivo, por qué lo subo como un punto de acuerdo? Porque a diferencia de que muchas y muchos de mis compañeros ediles tienen acceso directo a presidencia, en mi caso no. Entonces, cuando pues yo voy a platicar, no se me es escuchado, entonces tengo que hacerlo extensivo aquí a todas y todos, y me parece que también es una forma correcta. Vemos la voluntad. Nada más acudieron, no acudieron todos mis compañeras ediles a la reunión propiamente, entonces pues eso es un punto, la compañera Marta Irene sí mandó su representante, también mandó la compañera Marisol, pero lastimosamente los demás compañeros pues no pudieron acudir y tampoco mandaron a un representante para que les desglosara el punto. Entonces yo creo considerar que le demos un espacio digno a las mujeres y a las infancias en un lugar donde no hay actividad, porque de verdad tengo fotos georreferenciadas que igual les vamos a hacer llegar de que no hay nadie en esa oficina. No hay nadie, de verdad, no hay nadie trabajando ahí. No sé cuáles sean los resultados del director de proyectos estratégicos igual. Y también si lo pensamos así, es un área muy pequeña para un área de oficina. O sea, si va a haber un director y no sé, había una subdirectora y una persona sindicalizada y otras dos asistentes, ya son 5 personas, ya no caben en un espacio tan pequeño. Tenemos que ser analíticos y objetivos. La verdad es un espacio que no se está ocupando y que sí considero importante, y sobre todo para las mujeres que están en periodo de lactancia y para los menores, que reivindiquemos esto y que lo pongamos al frente y que se logre para generar esta cultura. Comentaban de esta situación de cómo se va a tratar, bueno, pues ya lo dije, a través del instituto es lo adecuado. Tampoco esta parte del lactario no podrán entrar los caballeros, porque es obviamente que es privado, solo es para mujeres lactantes. Ya les hicimos llegar todo el proyecto de 19 hojas, también hasta cómo va a ser la bitácora, el reglamento. Entonces, por ello que me veo obligada a hablarlo aquí en público, hablarlo aquí en un punto de cabildo, y me parece que sí es un punto de acuerdo que se tenga que llevar aquí y que también que se transmita, porque es importante redignificar nuestros espacios y darle este espacio digno a los infantes. Es cuanto. Regidora Cuarta, luego tú sigues. Gracias, alcalde. Primero que nada, pues felicitar a la compañera por esta propuesta. En otros estados o municipios ya se ha realizado, no creo que tengamos problema con el punto. Sí me causa ruido y no concuerdo en que se utilice una oficina que a nuestro parecer pueda no ser importante o no ser necesaria en que se quiera utilizar esta. Por el contrario, crear un espacio digno con las medidas adecuadas, no tengo el dato preciso, de acuerdo a los lineamientos para construir estos espacios con el mobiliario que también indica que sea necesario y adecuado.
Me parece una buena propuesta, sin embargo no comparto el que se desplace a otra área. Eso podría quedar en segundo término, no esta discusión, la creación y el que se le dé mobiliario a esta área, sino desde mi parecer que no se invada otra área, que se cree una nueva. No considero que sea mucho el presupuesto tampoco. Y pues difiero un poquito con lo que decía el compañero Benavides, que pues ya se tendría que ver de manera administrativa. A final de cuentas, los que tomamos las decisiones finales somos nosotros, los 14 ediles, somos el equipo de trabajo principal del alcalde, porque nosotros aprobamos o no, o influimos en la toma de decisiones de este ayuntamiento. Y pues quiero comentar también que en cuanto, al menos ya a título personal, decía la compañera que no tiene acceso al alcalde. Vaya, si tengo algún punto a tratar, creo que todos sabemos dónde está su oficina, llegamos, a veces tiene la agenda ocupada, y tenemos que esperar para pasar con él y checar los asuntos de importancia del ayuntamiento. Eso no es algo que esté a discusión, o bien organizamos una reunión de trabajo. Y hasta ahí, no le veo más problema. Nuevamente reitero la felicitación a la compañera por el punto. Y pues bueno, que se considere la creación de un área sin invadir otra oficina. Es cuanto. Adelante, regidor, primero. Gracias, presidente. También concuerdo con la regidora Marisol. Respeto su opinión, regidor, pero creo que está equivocado. No es un trámite meramente administrativo. Y recordaré el artículo 38 de las facultades, más bien de las atribuciones de los regidores, que vienen a la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su fracción tercera. Dice, proponer al ayuntamiento los acuerdos que deben dictarse para el mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les haya sido encomendado. Esto me lo recordó la directora de Comunicación Social, que me mandó este oficio, y ahorita lo vamos a ver en los asuntos generales. Hay mucho que rescatar de aquí. Y sí, es parte de nuestras atribuciones. Ella tiene una comisión que se encarga de vigilar precisamente temas, de acondicionar espacios, en este caso los edificios a cargo del ayuntamiento, los edificios de gobierno, con una perspectiva de género, y precisamente esta es una política pública con esa perspectiva. Es el mejoramiento de la comisión que le toca vigilar, y es una propuesta que está poniendo la regidora en la mesa. Entonces creo que sí es completamente toda su atribución y su facultad ponerlo a consideración de este ayuntamiento. Y por otra parte, sí se hizo la reunión de trabajo, se invitó a todo este cabildo, inclusive al presidente municipal, que no asistió. Entonces creo que ahí era el lugar específico. No creo que sea necesario que todos tengamos que hacer lobby en la oficina de presidencia, sino que también considere las reuniones de trabajo. Yo le he dicho muchas veces que el trabajar, el aparecer en actos públicos, no es un trabajo como tal, o sea, es inherente a nuestra actividad, pero realmente no estamos trabajando cuando vamos a esos actos públicos a que nos aplauda la gente. Creo que lo ideal es asistir a estas sesiones, asistir a las reuniones de trabajo, escucharnos a todas y todos como regidores y regidoras para poder dar mejores resultados a la gente. Entonces, creo que ojalá pudiera reconsiderar, presidente, darle un poquito más de prioridad a las reuniones de trabajo que convocan todas y todos. Porque inclusive en las reuniones de la Comisión de Hacienda, ni una sola vez he visto al presidente municipal asistir a estas reuniones. Entonces, ojalá le pudiera dar esa importancia de vida y escucharnos y retroalimentarlos, porque muchas veces se pudiera pensar que solamente escucha a los que van a verlo ahí a su oficina, presidente. Gracias. ¿Alguien más? Regidor tercero. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Creo que lo relevante del punto de hoy es que nosotros como autoridad podamos dar cumplimiento a nuestra obligación de poder generar las circunstancias, la infraestructura adecuada para que todas las personas, en este caso el sector de la población de las mujeres, puedan acceder a este tipo de espacios. Como mencionaba la regidora Marisol, es algo que ya se ha hecho en otros estados, en otros
en otros municipios y que pondría a Poza Rica todavía en este espacio de cumplimiento de los derechos de las personas, de los derechos de las mujeres, que es a final de cuentas nuestra obligación como autoridades. Por eso felicito a la regidora por poner en la mesa este tema, que quedan muchas cosas pendientes. En el otro edificio, por ejemplo, pues no hay un elevador, ¿no? Para que las personas con discapacidad o las personas adultas mayores puedan acceder fácilmente a esos espacios. Todavía falta que adecuemos los propios espacios aquí de este edificio. Y es ir avanzando en ese cumplimiento para que las personas, todas las personas, puedan ir accediendo de manera equitativa y no solo unos cuantos o unas cuantas a este tipo de espacios que son públicos, que es... como lo han mencionado muchas veces, pues esta es la casa de las y los pozarricenses, que aquí es el corazón del gobierno, el corazón de este municipio se encuentra en estos espacios y hay que ayudar y hay que asegurarnos a cumplir que todas las personas que vengan aquí puedan acceder, ya sea a través de traductores, ya sea a través de espacios en braille, ya sea a través de espacios como los lactarios, ya sea a través de lo que sea necesario para que todas las personas que vengan aquí puedan ser atendidas y puedan encauzar cualquiera de las necesidades que vengan aquí a replicarnos. Creo que eso es más que nada lo que se está poniendo sobre la mesa, el cumplimiento de nosotros y nosotras como autoridad de la responsabilidad y la obligación que tenemos de generar este tipo de espacios, de generar este tipo de infraestructura. Creo que ahorita platicábamos en varias áreas que se está considerando el espacio acá de la Clínica Asistencial Vieja, que es un espacio municipal que ya fui a visitar y que ya se está adecuando para que se puedan pasar oficinas para allá, porque todos y todas sabemos que hay una situación grave de hacinamiento aquí en el municipio, que poco a poco ya se construyó el espacio de aquí, ya se construyó el espacio de archivo, poco a poco vamos subsanando eso y es parte de todo esto, ¿no? A lo mejor si se está queriendo ocupar ese espacio o se termina de ocupar otro espacio, pues allá hay espacio todavía. Me decía el director de Obras Públicas que no hay, la parte de arriba apenas se va a acondicionar, pero la parte de abajo ya está completamente acondicionada para quien quiera poder ocupar ese espacio allá en esas oficinas también. Creo que hay opciones y lo importante, yo creo que eso pasa a segundo plano, lo importante es que avancemos, como decía la regidora Marisol, en poder cumplir con este tipo de espacios que es nuestra obligación. ¿Algún otro comentario? Considero que la propuesta de la regidora Cuarta es muy acertada y la felicito para llevar a cabo esto. Esperemos que la votación así sea favorable, pero estoy de acuerdo con usted en hacerle un recinto debidamente para ellos, no estar adecuando a algún otro lugar, darle la importancia de vida. ¿Y es cuánto? Adelante, regidora secundaria. Lo dije en la explanada. Yo creo que todos han visto que se hizo un edificio nuevo de catastro. A un lado queda un espacio de área verde. Ahí desde el principio fue mi idea que se generara, pero tampoco tenemos áreas verdes. Cuando hablo de este espacio es porque ya está y no se usa. De verdad, tengo las fotos georreferenciadas de que he ido y no hay nadie. Entonces, esto es para darle celeridad, pero si no se puede, que quede acordado que va a ser entonces en esa área verde, se va a construir desde cero ese espacio y que quede, porque no podemos, las mujeres y los niños no podemos seguir esperando a ver si pues si ocupan o no la oficina, si van a estar o no van a estar. Hay necesidades preponderantes y esta es una necesidad preponderante. Entonces, si se acuerda que sea cero, ahí está el área, está un área verde que puede, muy bien, tiene un espacio. También puntualizo que si se va a quitar la palma que está ahí, que si se va a desplantar, que se saque y se trasplante en otro lugar para que esa palma no muera. Entonces, es lo que pido y que se haga a la brevedad, porque estamos en tiempos de frío, se necesita, y para darle celeridad, por eso había optado por esa oficina, que de verdad no hay personal ahí. No sé si cada vez que voy, pues salieron,
o no están, pero de verdad creo que también es un espacio pequeño para una oficina, una dirección, es muy pequeño el espacio y están hacinados. Entonces, sí les pido por favor, compañeros, que si se puntualice, yo ya di dos espacios. Y a las mujeres. Es cuanto. Adelante, regidor. Decimosegundo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Pues yo estoy de acuerdo y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo siempre en el beneficio, sobre todo para la época o la temporada de lactancia que tenga cada dama en esta ciudad y las damas que nos visiten. Yo creo que sí es preponderante. Lo único en lo que sí no coincido es de que vengamos aquí a esta tribuna y en vez de demostrar solidaridad y empatía con los demás compañeros, estemos denostando. Creo que nos están viendo parte de la ciudadanía de Poza Rica, todo el estado, a lo mejor hasta nacionalmente o internacionalmente, pero yo creo, compañera, que no hay que denostar, hay que ser empáticos. Si no puede venir alguien a una reunión, pues a lo mejor tiene otras cuestiones que hacer. Ustedes mismos han dicho que luego por motivos de agenda no pueden. Acuérdense que todos somos unos servidores públicos, tenemos agenda. Quiero pedirle a favor eso, aunque a lo mejor usted no lo sienta, pero falta el respeto al estar una tras otra, diciendo que no hay gente trabajando, que no vienen los compañeros. Ustedes a veces también mandan, no vienen y mandan a sus asistentes y son bienvenidos a las mesas de trabajo. Cuando yo considero que no deberíamos de dejar que vinieran asistentes o asesores a las reuniones, porque el trabajo es de nosotros. Los asistentes no pueden decir sí o no de lo que estamos haciendo. Yo sí le pido que sea empática, que respete y se respete usted misma. Estoy de acuerdo en que se haga ese espacio, y sobre todo, como lo dijo la compañera Marisol, pues que sea un espacio digno. Y si yo sé que esta oficina, la que ella dice que no hay nadie trabajando, pues a lo mejor la compañera no ha ido, pero ya está ocupada esa oficina por desarrollo económico, en cuestión de fomento al empleo. Entonces, ese espacio ya está ocupado. Me extraña de que a lo mejor antes de subir aquí al Cabildo no fue a cerciorarse que podría ser parte de su trabajo. Entonces, yo sí solicito, y estoy de acuerdo en que se haga, pero sí solicito a lo mejor que el punto se baje hasta que en realidad se encuentre un área y antes que nada sea platicada con usted, alcalde, porque aunque somos 14 ediles, pero pues en el organigrama usted es el presidente municipal y yo creo que merece respeto. Yo creo que el punto se queda, pero que se quede también asentado de que en cuanto se encuentre el área, si hay que mover la palmera, como dice la compañera, pues se tendrá que mover. Y si no, ver bien, pero hacer las cosas bien. Si se va a checar el lugar, que lo vayan a checar. Yo si gusta que me diga y la acompaño a buscar el lugar que sea adecuado. Y si se tiene que construir, como dijo la compañera Marisol, pues que se construya. Y yo creo que ya lo discutimos bastante y pues sí me gustaría que se votara, pero con los términos y las condiciones que se están diciendo, de que hay que buscar el espacio que ella dice ya está ocupado, entonces sí, no se vería mal si vamos y sacamos una oficina que ya está ocupada. Si lo tenemos que hacer de cero, pues para eso es el recurso. Es cuanto, señor presidente. Adelante, regidora 2. Mi moción es por alusión personal. Me respeto y respeto mucho a los compañeros. ¿Sabe? Es importante que no descontextualice. Si yo en algunas ocasiones no podemos acudir, es educado y bueno y sano mandar a una persona que nos asiste en las oficinas para que puedan escuchar y después interpretar y llevarnos el mensaje a dejar solos a las y los compañeros así de la nada, ¿no? Y después decir que pidamos que bajen el punto a comisión. Yo estoy de acuerdo en que se haga desde cero, pero que se haga pronto, no que se espere como algunas otras peticiones que he hecho, que ya casi llevamos el año, o sea que no se espere porque las niñas y los niños no van a esperar y no podemos condicionar a las mujeres y a los niños
porque algún hombre haga esa moción. Eso no es, nos tenemos que, es reivindicar la situación de las mujeres. Entonces, yo estoy de acuerdo que si vamos a hacer el lactario desde cero, que se haga en esa área, porque yo ya me di el trabajo, compañero Celso, de caminar todo eso, de meterme al baño, de verificar, y de verdad que todas las veces que fui, tengo fotos georreferenciadas, pues no había nadie, está la puerta cerrada, y no había nadie en esa oficina. Entonces, inclusive no le han cambiado que es de asuntos religiosos, entonces, cuando ya no es de asuntos religiosos. A veces, en algunas acciones administrativas son morosos, y hay que puntualizarlo, porque esa es nuestra obligación, es vigilar y es todo. Entonces, yo estoy de acuerdo que si se va a hacer desde cero, se haga pronto y se haga en ese espacio de área verde, cuidando y quitando esa palma, pero que se cuide también la vida de esa palma. Es cuanto. Adelante, por otro comentario, ya nadie sobre el punto. Vámonos, secretario. A votación. Pregunto si lo vamos a someter a votación, la propuesta del regidor decimosegundo de bajar el punto a comisión. Quien esté a favor. Ok, entonces sería nada más de que se vote y ya vemos dónde se puede instalar. Muy bien. Correcto, correcto. Entonces se procede a determinar la votación para en su caso aprobar el punto número 5 del orden del día, solicitando de manera económica el sentido de su voto a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. La propuesta para la creación de una sala para lactancia materna digna, privada, higiénica y accesible en la explanada del edificio administrativo de este honorable ayuntamiento, así como las reglas de su operación, fue aprobado por unanimidad. Ahora procederemos con el punto número 6 del orden del día, propuesta y en su caso aprobación del tabulador de cobro de servicios del Centro de Salud Animal Municipal para el ejercicio 2023. Sí, sí. Para efecto de presentar este punto, se le concede el uso de la voz a la licenciada Leslie Vanessa Ortiz Huerta, regidora séptima. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Mediante Gaceta Oficial de fecha 03 de enero del año en curso, se publicaron las reformas al referido reglamento bajo el número 004. Por consiguiente, para su debido cumplimiento, promoviendo y fomentando la participación ciudadana, se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal para la Atención y Bienestar de los Animales en la fecha 16 de enero del año hogaño, en la cual se aprobó por unanimidad el tabulador de cobro de servicios del Centro de Salud Animal Municipal, con la finalidad de acercar estos servicios a bajo costo para la población más vulnerable y seguir incrementando los beneficios que puedan otorgarse de manera gratuita. Es importante mencionar que en caso de ser favorable la aprobación de este tabulador, se enviará a la Comisión de Hacienda y la Tesorería Municipal para que se realicen los trámites legales pertinentes con la finalidad que este contempla la Ley de Ingresos correspondiente. Es importante mencionar que el Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales para el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, publicado en el año 2015, establece en su artículo 15, fracción séptima, segundo párrafo, de los siguientes costos de todos los servicios en materia de salud animal se aplicaron de acuerdo a los montos establecidos en el Código Hacendario para el municipio. Sin embargo, en Poza Rica no contamos con un Código Hacendario Municipal. Se utilizó el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. No se están creando nuevas contribuciones para la ciudadanía.
La finalidad de aprobar este tabulador es alinearnos al reglamento citado, enfocados principalmente a ofrecer servicios económicos solo para la recuperación de los insumos y con la obtención de esos recursos se mejoren los servicios otorgados, procurando la protección y el bienestar de los animalitos que se encuentran en el territorio municipal, así como las condiciones de vida de la ciudadanía. En Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2022 se establecen las sugerencias para incrementar la recaudación para los ingresos propios, entre los cuales mencionan que los municipios tienen una dependencia importante de los recursos transferidos por la Federación a través de las participaciones y las aportaciones que reciben, debido en gran medida a una baja recaudación de ingresos propios, los que evidencian un desconocimiento general de los impuestos municipales. Por lo anterior, me permito solicitar a este honorable cabildo su autorización para la propuesta y, en su caso, aprobación del tabulador de cobro de servicios del Centro de Salud Animal Municipal para el ejercicio 2023. Es cuanto. ¿Algún comentario? Adelante, regidor tercero. Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo a todas y todos. Yo solamente tendría una duda. Primero, qué bueno que está poniendo esta propuesta sobre la mesa, regidora, porque es importante que el marco normativo se cumpla, que se actualice. Es parte de nuestras funciones y gran parte de nuestra responsabilidad para generar instituciones sólidas que puedan servir más allá de nuestras administraciones, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntar nada más, ya escuché la explicación a grandes rasgos del tema de que lo va a ver la Comisión de Hacienda para cumplir con los trámites correspondientes, y solamente me gustaría preguntarle a la Comisión de Hacienda, a la regidora Marisol y a la síndica, si no habría ningún problema con el tema del que ya se publicó la ley de ingresos. Con la autonomía que nos refiere el municipio libre, nosotros podemos autorizar un tabulador, lo cual de ahí ellos hacen lo procedente de la manera cómo se hace el cobro, y sin embargo se trabaja para que en el ejercicio siguiente la ley de ingresos ya salga publicado. Sin embargo, nosotros sí podemos ya tener en acción este tabulador cuando ya este cabildo lo apruebe. Pregunto si está suficientemente discutido el punto. Se procede a determinar la votación para, en su caso, aprobar el punto número 6 del orden del día, solicitando de manera económica el sentido de su voto a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase a manifestarlo levantando la mano. La propuesta del tabulador de cobro de servicios del Centro de Salud Animal Municipal para el ejercicio 2023 fue aprobado por unanimidad. Ahora procederemos con el punto número 7 del orden del día, asuntos generales, por lo cual procederemos al desahogo de los asuntos generales que se enlistaron al inicio de esta sesión. El asunto general número 1 fue registrado por el regidor primero. Regidor, adelante. Gracias, secretario. El primer asunto general sería el exhorto al director de Servicios Públicos para que pudiera dar contestación al oficio enviado el 4 de enero, recibido el 5 en la dirección, el RG1025-2023, pidiéndole al área que tiene a su cargo, que es la Jefatura de Alumbrado Público, porque es el personal que tiene especializado para evaluar las instalaciones eléctricas del ayuntamiento. Información técnica de las condiciones eléctricas en las que se encuentran las bibliotecas. A la fecha no ha habido respuesta y no me gustaría, como varias veces o casi todas, enviarle oficio al contralor para que me pudiera dar contestación el director.
y saber en qué estatus se encuentra. Hace como 2 semanas busqué al encargado y me dijeron que andaba afuera, previo a la autorización del programa de fomento a la lectura, precisamente para dar este informe de que ya había algún avance, pero bueno, no logré contactarlo. Lo busqué un jueves y un viernes y pues a la fecha no ha dado contestación. Ojalá, presidente, haga un exhorto para el director para por lo menos pues dé contestación de ese oficio. Gracias. El siguiente asunto general también fue registrado por el regidor primero. Adelante. Gracias, secretario. El segundo asunto general sería la solicitud que le he hecho a la directora de Comunicación Social para que me facilite su programa anual de comunicación, de cual pues ahí sí tuve que enviar de oficio al Contralor para que la directora pudiera darme contestación. Esto fue el 12 de diciembre. Se envió el RG1-563 dirigido a la Contraloría, donde le pedía que por favor, mediante su conducto, pues la directora diera respuesta a la solicitud de información que le había hecho respecto al tema que ya comenté. De ello recibí una respuesta el día de hoy de Contraloría, donde me indica que la directora de Comunicación Social ya le había dado respuesta al oficio que le mandó directamente de Contraloría, y con ello daba cumplimiento por parte de esa Contraloría a su petición, o sea, a la mía, ¿no?, de que me diera contestación. Pero creo, Contralor, aquí está presente, que no ha cumplido con la solicitud de información. La directora, o en temas administrativos, ella tendría que estarme contestando a mí. No están contestando usted para que usted me diga que ya le contestó. No sé si queda claro cómo es el proceso administrativo, y si no, ojalá se pudiera asesorar en materia de administración pública, porque no ha dado cumplimiento de la respuesta de ese oficio. Y bueno, ya entrando en materia de lo que contestó la directora de Comunicación Social, donde da respuesta al Contralor, con el oficio 023 de este año, donde me comenta que no es mi atribución estar preguntando, estar solicitando esta información, y me dice que por eso decía que me habían recordado las atribuciones de los regidores, donde me dice que solamente son mis atribuciones lo que enmarca el artículo 38 y las fracciones que ya creo que todos conocen. Creo, presidente, que ojalá pudiera facilitarles un curso de administración pública a sus directores, a todos en general y al Contralor, para que refuercen el conocimiento que ya pudieran tener. No digo que no sepan, creo que les falta todavía pulirse un poco. Y aparte me dice que no es de mi atribución, que me recuerda cuáles son mis comisiones, como si no lo supiera. Me dice que mi comisión es biblioteca, fomento de la lectura y alfabetización y población, y que el tema que estoy solicitando quedan exentuadas de mi competencia y o injerencia. No sé, presidente, si me pudiera dar la oportunidad de hacer 2 pequeños cuestionamientos a la directora, porque por vía institucional no hace contestación. Si se pudiera dar la palabra a la directora. ¿No deja hablar a la directora, presidente? Hay que ponerlo, pues el presidente es el que lo pone a cabildo. Aquí está la directora. Ahí anda. ¿Te podrá someter a votación, presidente, por favor? Le solicitamos someter a votación si les solicita. A ver, regidora segunda, cuarta. Perdón, estoy en uso de la voz. Le paso el micrófono, regidora. Es que no se escucha en la transmisión. Le paso el micrófono. Yo considero que,
que no se canse de faltar al respeto al compañero. Pues qué bueno, la solicitud de información que solicitó, pues a que aquí mismo se le exhorte a la compañera de dirección de la Dirección de Comunicación Social, pues que responda los puntos en concretos. Si no es por la vía del oficio directo de la regiduría, pues sabemos que por transparencia en alguna reunión, pues él reconoció que lo solicitan por transparencia. No hay nada que ocultar. ¿Por qué lo comento? Pues para que no se extienda más la sesión y podamos continuar con los puntos de interés a la ciudadanía. Por ahí tiene otro punto el compañero de respecto al tema del cronista, el compañero de la regiduría octava, la regiduría segunda y su servidora. Entonces, para que podamos continuar por la sesión, que se exhorte a la directora que le conteste en tiempo y forma, y también en los puntos en concreto que el compañero tenga, pues que le haga llegar la información. ¿Es cuanto? Adelante, primero. Gracias, presidente. Entonces, pido si se puede poner a votación que tenga el uso de la voz de la directora para poder responder los cuestionamientos muy sencillos. Pues ponemos a consideración del Cabildo si se le autoriza el uso de la voz a la directora de Comunicación Social. Quien esté a favor, sirvan de manifestar levantando la mano. Que se le dé el uso de la voz a... Quien esté en contra. Ok, creo que perdí la votación, mayor. Evidentemente, contra secretario. Entonces, continúo con mi punto ya para, como decía la regidora, que no se alargue más esta sesión. Yo creo que todas y todos tenemos disponible nuestro tiempo para esta es nuestra primera función, atender los asuntos en el cabildo. Entonces, las dos preguntas era porque me comentaba que quedaba exentuado de mi competencia y injerencia. Yo le quería preguntar a la directora de Comunicación Social si mis comisiones no tenía o no era necesario que se pudieran difundir en base a sus atribuciones. O sea, si Comunicación Social no puede trabajar con mis comisiones porque la gente no se tiene que enterar de las bibliotecas municipales, de fomento a la lectura, de la alfabetización y de tema de población. Ese era mi primer cuestionamiento. Y el segundo ahorita lo voy a abordar, ya que no tampoco pues, va a haber ninguna retroalimentación, no tiene caso. Pero también me dice en el oficio, ni existe tampoco una relación de subordinación que me ponga a la suscrita a atender todos y cada uno de los requerimientos planteados por el ingeniero José de Jesús, escríbeme mi nombre, García Cruz, antes bien, en los escritos donde, bueno, obviamente de lo que le pido, ¿no? Que no tiene una subordinación. Creo, y sigue reforzando mi idea, presidente, que les falta un curso urgente de administración pública a sus directores, porque ellos trabajan para este ayuntamiento. El ayuntamiento somos los 14 regidores, los 14 ediles, perdón, con sus 12 regidores y regidoras, y presidente municipal, obviamente, y la síndica única. Entonces, obviamente esto pues no tiene ningún fundamento legal, y si es que no lo puede entender, pues ojalá Contralor en su momento le haga entender cuáles son sus atribuciones y para quién trabaja, quién es que lo contrata. Todas las direcciones administrativas trabajan para el ayuntamiento, y el ayuntamiento somos los 14, pero no acaba ahí, y dice aparte que invado reiteradamente las esferas de su competencia. Creo yo que no le he pedido que ejerza algún dinero público de programado en su dirección para difundir algo. O sea, no le estoy yo ordenando cómo hacer su trabajo, solamente le estoy pidiendo que me facilite su programa, que por ley ya lo tendría que tener a la fecha. Y me manda a transparencia, por ahí escuchaba a la síndica fuera del micrófono que lo preguntara por transparencia y que lo pidiera por oficio, pues ya se hizo. Se pidió por transparencia, se pidió por oficio y la respuesta es básicamente la misma. Me manda al portal de transparencia a obligaciones comunes de este ayuntamiento en su fracción 23, inciso A, donde tiene que haber subido el programa anual de comunicación social o equivalente.
Bueno, entré a la plataforma, me mandó un formato Excel que sé que manejamos, creo que todas y todos que hemos ocupado esa plataforma ya lo conocemos, y no tenemos acceso a ese programa. Lo que nos dice es una nota en ese Excel, y la nota dice: se informa que el programa anual de comunicación social se ha suplido debido a la reforma al Código Financiero mediante decreto 875 de fecha 26 de agosto de 2013, dando lugar al programa presupuestario, acuérdense que aquí aprobamos programas presupuestarios sin presupuestos, y actividades institucionales originando un programa anual de indicadores, el cual está en proceso de autorización, o sea que no se ha autorizado. Por tal motivo, se presenta un plan municipal de desarrollo como programa de las acciones a desarrollar por la Dirección de Comunicación Social. Y le picas ese enlace y te manda a nuestro plan de desarrollo municipal. O sea que no hay programa de comunicación social. Tan fácil que es que vamos a decirme que todavía sigue en autorización. A ver si para finales de este año o el que viene ya por fin aprobamos y a ver cómo está ejerciendo su presupuesto de la Dirección de Comunicación Social, que no es poco, y yo lo he mencionado en este cabildo, se ha venido aumentando en tema de comunicación social aproximadamente 500 mil pesos por mes. Entonces, tendríamos que decirnos a este ayuntamiento en qué está gastando ese dinero y a qué medios y por qué le está pagando lo que se está destinando, y ahí tendría que estar involucrada la Comisión de Hacienda y transparentar todo esto. Entonces, ojalá pudieran ya autorizar lo que dice que está en autorización y pudiera ya subir su programa de comunicación y también pudiera ya facilitarnos los programas presupuestarios que tenemos. Y ya para concluir, le recuerdo, pudiera dirigirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 115, que nos dice cómo funciona nuestro nivel de gobierno, el ayuntamiento, y que somos el único que tenemos esta autoridad. El ayuntamiento, no dice presidente municipal, no dice regidor comisionado, dice el ayuntamiento. Esta es nuestra máxima carta. Entonces, y el artículo sexto, y ese sí me voy a permitir leer nada más un párrafo para recordarles a todas y todos, la parte que dice: toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Y lo único que yo estaba pidiendo era información. O sea, cualquier ciudadano tenemos el derecho de pedirle a la directora de Comunicación Social su programa. Estamos pidiendo información. Máxime, se trate de un regidor, independientemente de las comisiones que tengamos cada una y cada uno de nosotros. Ojalá pronto pueda contestar. Gracias. Ahora continuaremos con el tercer asunto general, que también fue registrado por el regidor primero. Adelante, regidor. Gracias, secretario. El último es muy rápido. Pedir informe de cómo va el tema de poder designar al cronista municipal. ¿Por qué comento esto? Particularmente no tengo ningún interés. No tengo regidor. Esa es atribución prácticamente total del presidente municipal de poder proponer al cronista, pero sí tengo un interés institucional porque en mi programa de fomento a la lectura vamos a trabajar con varios temas como es la Wikiteca de Información de Poza Rica, y necesito a un cronista municipal que nos pudiera estar facilitando información y sobre todo estar conduciendo esos trabajos, porque tiene mucha atribución de ellos el rescatar nuestra información histórica y obviamente poder seguir almacenando la que se va constantemente produciendo. Ese es el interés que tengo, y también porque el cronista municipal formará parte del consejo editorial, que próximamente, yo creo que la semana que viene, estaré mandando punto de acuerdo para poder aprobar la convocatoria que da este marco legal a parte del programa, y ahí tendrá que venir este cronista municipal, y ojalá pronto podamos atender ese tema, sobre todo porque nos va a redirigir estos trabajos que ya tenemos enmarcado en el programa municipal de fomento a la lectura, Leer para Transformar. Sería todo. Gracias.
El cuarto asunto general fue registrado por el regidor octavo. Adelante, regidor. Buenas tardes, de nueva cuenta a todos y a todas. Compañeros, para poner sobre la mesa un reclamo social de muchas familias, maestros, niños, de los cuales padres de familia, y les voy a dar un ejemplo, 80 equipos de básquetbol, 40 equipos de niños, 40 equipos de adultos. Estamos hablando de aproximadamente 1,000 jugadores de básquetbol, 300 personas o deportistas que entrenan básquet, 50 boxeadores entre niños y adultos, 50 karatecas, 50 gimnastas olímpicos, equipos de pentatlón, sin olvidar a 4 selecciones a la etapa preestatal de básquetbol que este sábado van a acudir a la ciudad de Cardel para llevar a cabo la eliminación. Y todos ellos preocupados por una sola situación que estamos viviendo actualmente. También el reclamo de un ciudadano, Arturo Cisniega, que en las redes sociales dice: llevamos una semana sin poder desempeñar el deporte que tanto amamos, para más nuestro municipio hermano ha habilitado estas canchas y nosotros el gimnasio municipal tantos años sin mantenimiento de gimnasio y otras cosas, ¿no? Entonces, quiero poner a consideración de ustedes y de usted, alcalde, el hecho de que se vea la viabilidad de poder mandar a las personas que están en el gimnasio municipal, que son los militares que están ahí adentro. Y la verdad, nos están pegando mucho. Y a lo mejor varios no nos gusta el deporte, a mí sí, pero hay que tomarlo en consideración porque estamos afectando a muchísimas familias y las cuales en verdad que necesitan que los tomemos en consideración. Porque estamos tapando una situación, una realidad que estamos viviendo de violencia aquí en Poza Rica, pero tenemos que darnos cuenta de que estos espacios públicos es demasiada gente la que los utiliza y yo quiero que ustedes, ojalá no me puedan apoyar en ese sentido, que es un reclamo social, es un reclamo. Yo la verdad ni sabía que estaba así el gimnasio municipal y que habían llegado los elementos de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que en otras administraciones lo que se ha hecho es rentarles un espacio, sacar dinero de aquí del ayuntamiento y pues que ellos tuvieran también, tienen que tener un espacio, pero pues estamos capacitados y tenemos la facilidad de poder buscarles un lugar el cual a los niños y a los jóvenes y adultos no les podemos quitar. Entonces lo dejo sobre la mesa, ojalá lo tomen en cuenta y créanme que es el sentir de muchos ciudadanos pozarricenses. Muchas gracias. Gracias. El siguiente asunto general fue registrado por la regidora segunda. Adelante, regidora. Gracias por el uso de la voz. Esta es una petición ciudadana que le hicieron llegar por parte de moción de orden, compañero, por favor. No se ve bien sus carcajadas. Es una petición que hizo llegar la colectiva Marea Verde Totonacapan, que va dirigida hacia el señor presidente. Hay copia para la regidora comisionada en igualdad de género, que soy yo, para la comisionada en desarrollo económico, para la Oficina Municipal de Derechos Humanos y para el Instituto Municipal de las Mujeres. Yo quiero aquí hacer extensivo este escrito y que la letra dice: las mujeres de Poza Rica exigimos y resistimos en comunidad. En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer y en el contexto de la realidad social que enfrenta nuestra ciudad, nos organizamos para realizar acciones de visibilización pública sobre las desigualdades y violencias que vivimos, de género, simbólicas, institucionales, económicas, políticas y físicas. Es por ello que nos dirigimos en esta ocasión a usted para solicitar al Estado, a través de su figura, las facultades correspondientes para la realización del proyecto Mercada Antipatriarcal.
por la apropiación de espacios públicos para la autonomía político-económica de las mujeres y disidencias en Poza Rica, las cuales se encuentran mencionadas y explicadas y justificadas en el proyecto anexo, mismas que se enlistan igualmente a continuación. 1. Autorización para el uso libre de cualquier pago del espacio público denominado Explanada del Parque Benito Juárez durante el día 4 de marzo de este año por las miembros de las distintas colectivas feministas y disidentes convocantes, aliadas e invitadas, mujeres y disidentes participantes que se sumen a la convocatoria, personas que transiten espontánea y libremente, que deseen sumarse a las actividades. Apoyo mobiliario público para el evento, malla sombra o toldos, mesas, sillas, equipo de audio. Bajada de energía eléctrica, al menos 2, para conectar extensiones de luz y poder realizar las actividades propias del evento. Esto con el propósito de que el Estado cumpla con la responsabilidad de generar condiciones para los derechos humanos de las mujeres y sus poblaciones. Atentamente, Indira Lucía Broca Rosas, María Verde, Totonacapan. Miembro responsable del proyecto Mercada Antipatriarcal. Esto es obviamente en el marco y en el sentido apartando el espacio, y esperamos que podamos contar con estas peticiones y que no se haga un cobro, porque siempre que generalmente cuando se ponen los stands se hace un cobro. Lo que se intenta hacer con esta actividad, que es una mercadita, es que las mujeres puedan traer objetos, ya sea de trueque o a la venta, y que se puedan dar y talleres, y que las mujeres podamos disfrutar de esta del parque para poder enmarcar el 8 de marzo. Esta es la petición y esperemos que ya, ahora sí que ya la leímos, ya la saben, esperemos que se le dé continuidad de forma adecuada y oportuna. El sexto asunto general también fue registrado por la regidora segunda. Adelante, regidora. Gracias. Para mí ya es penoso, complicado. Sé que no les gusta que hable de estos temas, pero mi obligación es vigilar, promocionar las políticas públicas. ¿A qué voy con esto? No se me ha hecho llegar la comprobación de los gastos del fondo fijo del Instituto Municipal para las Mujeres del año pasado. Sí, ya lo solicité, lo exhorto a usted, compañero presidente, a la compañera síndica, que forman parte ambos del órgano municipal para las mujeres. No se ha hecho la comprobación, se le han hecho llegar los oficios a la licenciada Denise Guadalupe Castán, que no ha podido hacer la comprobación. Recordemos que también, como ya lo he hecho extensivo, no reenvolvió el fondo más que una vez. Cuando tenía acceso a 600 mil pesos, solo gastó 50, y hasta el día de hoy las mujeres de Poza Rica, y lo digo fuerte y claro, las mujeres de Poza Rica no sabemos cómo se gastó ese dinero. Lo saben los demás integrantes del órgano, pero tampoco son para decir y extenderme una copia de lo que está pasando, de cómo se gastó. Yo he hecho oficios desde el 3 de octubre. También, aparte de eso, son dos acciones. Recordemos que estos son bloqueos a mi ejercicio como regidora. Estoy segura que no le suscita a ningún otro de mis compañeros ediles que el director del área no le responda y no le, no como a mí, que no le responda y que no le dé comprobación de las cosas que se hacen. Desde el 3 de octubre, y que quede asentado en actas, compañero secretario, hice un oficio RG2-190-2022, donde lo solicito a la directora que me dé la información y que me tome en cuenta para participar
en los comités, que tampoco se me ha hecho llegar la información de los comités. ¿Cómo voy a poder hacer reuniones? ¿Cómo voy a poder hacer políticas públicas? ¿Cómo voy a poder escuchar a todas esas mujeres que están en sus casas, que tienen problemas, si no puedo tener un contacto directo con ellas porque hay una persona que, o personas, no sé, que resguardan la documentación y que no me dan el acceso cuando es totalmente mi derecho? Le hice también llegar un oficio el 14 de octubre, donde le hago del conocimiento, porque ella me respondía que no me va a hacer llegar la información, toda vez que no es mi atribución, pero es totalmente, es mi atribución como edil, como comisionada en igualdad de género, saber para poder tener esta interacción y lograr mejores resultados. ¿Sí? El primero de diciembre también le hice llegar a un oficio a la licenciada Denise con el número RG2-238-2022, donde le solicito que le brinde al órgano de gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres la siguiente información, que es lo mismo, la comprobación de los gastos del fondo fijo. ¿Dónde se gastaron? ¿Cómo se gastaron? ¿Quién los implementó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta opacidad? ¿Por qué estas cuestiones en lo oscuro? Bueno, esto fue el primero de diciembre. Sí, esperando, sí, ella convocó al órgano. Llegamos aquí el 23 de diciembre y tuvimos una reunión del órgano del Instituto Municipal para las Mujeres, donde se proyectaron unas diapositivas, se habló de que se había hecho una campaña masiva en Poza Rica para erradicar la violencia hacia las mujeres. Estoy segura que aquí las y los que estamos aquí no vimos espectaculares, no vimos perifoneos, no vimos nada de eso, y eso es una campaña masiva. Cuando ves todo eso, eso es una campaña masiva. Yo no lo vi, no sé si los demás o lo puso enfrente de la casa de alguien, yo no vi. Le hice girar a usted, compañero presidente, tal vez yo estoy mal y no le han hecho llegar el oficio del 23 de diciembre, que es con el número RG2-251-2022, donde le solicito gire las instrucciones correspondientes a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres para que me haga llegar las diapositivas que sirvieron de base y sustento para que rindiera el informe anual de labores, la comprobación por escrito de los gastos que se implementó el fondo del instituto que ella representa, la minuta por escrito del día 22 de diciembre relativa a la segunda sesión ordinaria del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la minuta o acta del día de ese 23, que era la segunda sesión de nuestro órgano del Instituto Municipal para las Mujeres. Este oficio, compañero presidente, ¿sí le llegó? Y no lo respondió. Aquí está. Recuerde que no debe de menoscabar mi función como edil, ni bloquearme, porque eso es violencia política por razón de género hacia mi persona. El 23 volví a hacer el otro oficio solicitándole a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Este oficio es RG2-250-2022, solicitándole lo mismo, la comprobación de gastos. Y pues seguimos, ya estamos a 1 de febrero y pues no han llegado en todo el año. Es importante, no sé qué pase con la compañera también Lisette, que es parte, es la síndica, que es parte del órgano, ni por sororidad hace llegar a le dice a la otra compañera que haga llegar toda esta documentación para que podamos seguir ejerciendo políticas públicas para las mujeres que nos están viendo del otro lado de la cámara, que nos ven y que están muy pendientes de lo que pasa. Sí, teníamos 600,000 pesos disponibles para nuestro instituto, solo se gastaron 50, y es el día de hoy que yo no sé en qué se gastaron. Es el día de hoy que hay una comprobación, la compañera síndica
pues que no nos ha hecho tampoco, que ella, ya lo que tengo entendido es que ya vio la comprobación, la compañera tesorera, que también forma parte del órgano, y no me pueden compartir esta información que he solicitado y solicitado y solicitado. Es importante las formas, porque las formas son el fondo. Queremos, a mí me apena muchísimo tener que decirlo aquí, pero las cosas mal se tienen que decir fuerte y claro para que cambien, si no, seguirán avanzando en esta situación. Entonces esperemos, compañero presidente, que se comprometa con las mujeres de Poza Rica, con las acciones que usted ha dicho, y haga llegar ya a la brevedad, porque ya están hechos, solo de imprimir la comprobación de los gastos, los gire y los haga llegar, ¿sí? Ya no violentemos más a las mujeres. Este es mi segundo punto. Y el séptimo asunto general. Compañera, yo sí me sumo a esta cuestión que tú comentas, el que se te entregue la documentación que tú estás pidiendo. He visto que ha sido reiteradamente la solicitud, porque sí no estoy de acuerdo que si el área operativa no te está entregando la solicitud que tú estás mencionando, tenga que recaer directamente al presidente, porque pues la verdad es que él no tiene la información, porque mencionas algo de violencia política, razón de género, y no tiene nada que ver el presidente, porque él no tiene el documento. Entonces sí me sumo a la petición que tú estás realizando para que se te entregue lo conducente de los gastos que se tiene que hacer, pidiéndole también a la compañera Denise que lo realice, para que no tenga que vincular directamente al señor presidente con este tema. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Sí, nada más hacer el compromiso de que esta misma semana se le entregue la documentación que solicita la compañera. Sin embargo, recordemos que la comprobación se hace ante las áreas correspondientes, dirección de egresos, y en todo caso la revisión pasa también por la Comisión de Hacienda. Concuerdo en que no se puede estar señalando una y otra vez al alcalde por un tema tan delicado como lo es la violencia. Quiero pensar que no es por capricho o alguna otra situación. También comentar en cuanto a los comités que hacía referencia la compañera, a su servidora alguna vez la acusó de invisibilizarla. Sin embargo, dentro de los comités de concertación y participación social, recordemos que de acuerdo a los reglamentos de participación ciudadana y no recuerdo en qué sesión de cabildo aprobamos estas convocatorias, y no venía integrado algún enlace para esta comisión o para el instituto. Sin embargo, la Dirección de Participación Ciudadana, así como Prevención del Delito, ha tenido a bien invitar a esta área tan importante para difundir pues sus actividades y toda la información que tengan en beneficio de la ciudadanía. Reitero, no ha sido atribución de las comisiones de participación ciudadana, prevención del delito, conformar estos comités, como dolosamente lo ha señalado la compañera. Y dolosa y equivocadamente lo ha señalado. En cuanto a la solicitud de información, quiero comentar también que hizo llegar una con número de oficio RG211-2023 a la Dirección de Prevención del Delito, la cual le llegó el día 24 de enero y se canalizó a la comisaría de la Policía Municipal, y le fue respondido, compañera, fue respondido y recibido en fecha 27 de enero. En su oficina se le hizo llegar en tiempo y forma la información. Lo comento porque preguntaba usted por esta información y decía que tenía 2 semanas que le había hecho llegar. No fue así, y pues también desconocía que ya había llegado a su oficina, ya estando el acuse de recibo con días atrás. Lo comento para que sea de conocimiento de los ediles y para cualquier otra situación que se presente, y pido que queden asentados debidamente mis comentarios en el acta. Por alusiones personales voy a contestar.
Es violencia política en razón de género y obstaculización cuando no se te contestan los oficios. Esa es una de las acciones que conllevan a estas actividades. Cuando las personas que están subordinadas a ti no te responden, el compañero presidente es quien preside el órgano de gobierno. Él le debió, tal vez no los trae aquí, no los trae en su computadora, pero él tiene un personal a su alrededor, como todas y todos, que debieron de haber leído todas y cada uno de los oficios que yo le envío solicitándole la información. Así como puntualizo los oficios donde le solicito a él que le gire. ¿Por qué lo digo? Porque la directora del instituto me dijo que ella no me podía dar la información, ni las diapositivas, ni la comprobación, porque no se lo había girado el compañero presidente, no le había girado la orden. Entonces, por eso ese mismo día inmediatamente le generó un oficio a él, que por cierto, pues no me ha contestado. Entonces, esa es por ello que lo nombro y lo cito, no lo cito por caprichos, sino lo cito porque hay un derecho y hay justicia y se tiene que lograr. Le agradezco a la compañera que me hayan hecho llegar, esta vez sí me respondieron el oficio, porque ya había solicitado yo uno, donde también le solicitaba esta información. Es el oficio del 15 de septiembre, el oficio RG2-175, donde le solicito que se me integre a los comités, que esto, no sé cómo, ella me dice que no existen los comités como tal, pero aquí se tomó protesta a los comités del Instituto Municipal para las Mujeres. Entonces, caray, o sea, sí existen los comités, pero no hay documentos que lo digan, porque nos comenta la compañera Marisol que no los tienen en Participación Ciudadana. Pero sí se tomó protesta, eso es fue un evento público aquí, ahí se puso el título, toma de protesta de los comités del IMM. Entonces sí existen, sí están, simplemente es el bloqueo a mi ejercicio porque no me hacen llegar la información. Entonces les agradezco a quien se sume a apoyar esto, porque es importante, entre nosotros y nosotras no debe de haber el bloqueo del ejercicio de cada una de nosotros, porque esto no le favorece al pueblo de Poza Rica y a la toma de decisiones. Es cuanto. El siguiente asunto general también fue registrado por la regidora segunda. Adelante. Ok, este punto es para solicitar un alumbrado público digno. Desde el 20 de enero, he solicitado este 20 de enero, le hice llegar a la compañera Damiana un oficio que es el RG2-0005-2023. Para solicitarle, por favor, pues que sean iluminadas ciertas zonas. Recordemos que hay muchas, no sé si los demás o no sé si todos tengan mucho dinero para tener mucha luz en su casa y no se dan cuenta lo que pasa alrededor de todo Poza Rica o de las casas de las demás personas. Pero ustedes van por el bulevar y hay muchas partes oscuras. Ustedes van al Cebetis, a la universidad, a la facultad de química, la ingenierías químicas, y está todo seguro. Yo hice llegar un oficio, el RG209-2022, con fecha del 31 de mayo del año pasado, a la compañera Damiana, que ella me contestó que podrían guardar moción de orden para, se escucha mucho murmullo. A ver, silencio, por favor. Hice la solicitud para para que se alumbren ciertas zonas. Me di el tiempo de hacer un recorrido yo en mi carro particular, sola, sí, y fui a puntualizar dónde están estas zonas oscuras. Le hice llegar fotos georreferenciadas de cómo está. Esto es una foto de esos lugares, de verdad. Esto se ve así oscuro, pero es verdad. Así está Poza Rica. Entonces, hago llegar este oficio
no, ella me dice que pues que no hay luminarias con que solventar pues este cambio de luminarias en aquel entonces, en lo que les estoy diciendo que fue en 31 de mayo del año pasado. Obviamente, como estoy muy comprometida con mi comisión y con las mujeres de Poza Rica y tengo mucho interés en de que haya iluminación, un sendero seguro para que las chicas puedan caminar. Quisiera que alguien de nosotros a las 11 de la noche atravesara el campo del 4 y medio. Está inmensamente oscuro, no hay seguridad, nos puede pasar algo. Entonces, para esto le hice girar estos dos oficios a la compañera Damiana, que muy amablemente me contestó, y obviamente que no está en su atribución de ella, pues la compra, sino del personal administrativo. Ella me especifica, ya se pidió la compra. Yo veo aquí, hay una solicitud de adquisición con base en el clasificador por objeto y se solicita, me llama la atención, el 16 de enero se hizo, de este año, se hizo una petición de compra de lámparas, reflectores, fotocelda y cable. No viene el monto aproximado del costo ni el total y se entrega, se hace esta compra. Quien lo solicita es el señor Jesús Roberto Hernández Monter y esto lo hace el 20 de enero. Solicita en ese mismo en otro formato otras 50 piezas de lámparas. Tampoco pone monto y total ni observaciones, igual del 20 de enero. Vuelve a solicitar compras de lámparas de 50 watts LED con fotoceldas, 100 piezas. Igual, tiene fecha de elaboración del 14 de enero, pero de recibido en oficialía mayor del 20 de enero. Yo le pregunto a las comisionadas en Hacienda, ¿por qué no se hace una licitación y por qué se tiene que hacer la compra fragmentada? ¿Un oficio? Otro oficio, otro oficio. Porque yo considero que la compra es mayor a los 140 mil pesos, entonces podríamos hacer una licitación, poner en competencia a las y los proveedores para que nos den un mejor precio y con esto pues obtener que ellos, bueno, sabes que está esto y si nos me compras, no sé, las 100 lámparas, te voy a regalar un reflector. Aquí no sé por qué lo separan por partes, para que no sea mayor a los 130 mil pesos y no haya licitación. Desconozco si pudiéramos hacerlo un monto completo. Mi petición la estoy haciendo desde el 31 de mayo del año pasado, que se ilumine Poza Rica, por favor, que se ilumine. Necesitamos las mujeres y todas las personas de Poza Rica una ciudad iluminada para que tengamos más seguridad de caminar a cualquier hora del día o de la noche por Poza Rica. Entonces, sí les hago llegar que nos que la Comisión de Hacienda y le dé seguimiento puntual a esto y que nos especifiquen por qué no se ha hecho una licitación y por qué se hacen en oficios separados cuando podemos hacer una compra global. Es cuanto. El octavo asunto general fue registrado por la regidora cuarta. Adelante, regidora Marisol. Gracias. Sí, para comentar, pues la siguiente semana se subirá al punto por parte de la Comisión de Hacienda el tema del presupuesto de egresos para este ejercicio y también evidentemente irá incluida la plantilla laboral y el organigrama. Solo hacer de conocimiento que ya hemos tenido reuniones de trabajo, la Comisión de Hacienda y las áreas que son responsables, en las cuales su servidora ya hice los comentarios y observaciones correspondientes, esperando sean considerados y tomados en cuenta. Recordemos las observaciones que tuvimos al principio del año pasado y pues de iniciar bien este año. Hoy tuvimos la buena nueva por parte del presidente de México, que ya viene lo que tanto nos prometió, trabajo también para aquí mismo en el municipio, no en otro lugar, aquí en el municipio trabajo para nuestra gente y pues bueno, hay que corresponder, bien dice el amor con amor se paga,
pues ser responsables con el tema del presupuesto. Pido que sean respetados mis comentarios y observaciones. Y bueno, la siguiente semana serán convocados, compañero, a esta reunión previa de trabajo para que analicemos este presupuesto y la plantilla laboral. Es cuanto. El asunto general noveno fue registrado por el regidor tercero. Antes, secretario. A ver. Gracias. Antes de continuar con los asuntos generales, yo agradezco, regidora, con lo que acaba de comentar, que ha dado atención a las solicitudes que se han hecho desde mis comisiones referente a la discusión del presupuesto de egresos de este año, a la modificación, porque hay que modificarlo ya que no coincide el presupuesto que se mandó, el proyecto de presupuesto que se mandó con la ley de ingresos aprobada, ¿no? A fuerzas hay que modificarlo. Y sí agradezco esa atención, pero sí me hubiera gustado que pudiera convocar a los ediles cuando se tuvieran esas reuniones de la Comisión de Hacienda con las áreas operativas para que ahí pudiéramos haber hecho un intercambio de ideas referente a la discusión de los presupuestos particulares de cada una de nuestras comisiones, ahorita que se va a discutir ya el presupuesto de egresos en general. Regidor. Gracias. Igual, sumando al tema que puso en la mesa la regidora Marisol, también me hubiera gustado participar en estas reuniones porque recordar que la atribución de modificar el presupuesto de egresos y la plantilla laboral y el organigrama es del ayuntamiento y no de las áreas operativas. Esa es nuestra facultad y el ayuntamiento somos los 14, no solamente de la Comisión de Hacienda. Ojalá nos pudieran hacer partícipes de estas reuniones y poder dialogar con los directores de manera directa, porque muchas veces pues aquí se acaba de negar el uso de la voz a la directora de Comunicación Social y pues tampoco responde vía institucional. Hace falta esta comunicación directa. Yo ya lo había comentado desde hace mucho tiempo que el presidente nos hubiera mandado a reunir este ayuntamiento con todas las áreas directivas para poder trabajar de una mejor manera, generar una sinergia más sana en este ayuntamiento para dar mejores resultados. Ojalá en su momento nos pueda integrar, no solamente a presentarnos lo que ya trabajaron con los directores y esperar a que, pues sí, obviamente nuestra atribución, votar que ya sabemos que tienen de su lado la mayoría de votos, eso no lo hace necesariamente un cabildo plural ni democrático, regidora. Ojalá pudiera ser congruente con los principios del partido que la llevó a tomar este lugar. Gracias. Regidor tercero, ¿puede continuar con su asunto general? No, nada más voy a hacer un comentario. Compañero regidor primero, espero que sea la última vez que le exhorto a que me respete. No hable, por favor, y no voy a hacer más comentarios sobre ser congruente con lo que dice, con sus principios, con lo que se hace, con los actos que realiza. Gobiérnense y respéteme, como mujer, como regidora, como ciudadana, como lo que quiera. Pero respéteme ya. A ver, regidor. Gracias, secretario. Le adelanto una disculpa pública, regidora, si se ha sentido ofendida, pero mis comentarios se han siempre abocado única y exclusivamente a su actividad institucional, independientemente del cargo que ocupa, si es mujer, si es hombre, eso está fuera de tema. He hecho comentarios únicamente y críticas de su actividad como institucional, de los trabajos que representa. Siempre se han dirigido en esa manera, de manera, obviamente todos tenemos criterios diferentes y yo he dicho aquí que también a veces difiero de su pensamiento y muchas veces lo hago a título personal de lo que yo creo, pero de manera respetuosa no le he faltado ni he llamado de manera demostrativa ni públicamente en el cabildo ni tampoco en mis redes sociales como algunos ediles lo han hecho. Gracias. Regidor tercero, continúe con su asunto general, por favor. Gracias, secretario. Uno de mis asuntos generales respecto a la Comisión de Juventud era preguntar sobre el tema si había habido cambios en el área operativa en cuestión de organigrama, pero ya la regidora Marisol acaba de mencionar que pronto tendremos ya la explicación y la discusión precisamente del organigrama y de la plantilla laboral, entonces retiro ese,
ese asunto general y nada, me quedo con el otro. Muy bien. Respecto al otro asunto general, han sido reiteradas las ocasiones en las que hemos hablado en este órgano colegiado, en esta tribuna, referente a la falta de acción de la Contraloría Municipal con las diversas denuncias que se han presentado. En ese sentido, quiero informar que voy a solicitar la comparecencia del Contralor ante este cabildo para que nos pueda explicar, por ejemplo, si el ayuntamiento ha estado en cumplimiento de sus obligaciones que nos marca el órgano de fiscalización superior de aquí del estado de Veracruz, cuál ha sido el total de las denuncias recibidas durante el año pasado, en qué etapa están, si están en investigación, cuál fue la resolución, si hubo o no sanciones, porque en la página de transparencia de este ayuntamiento pues no hay algo referente a dicha información. Respecto a la Contraloría Municipal, si se realizaron o no auditorías a las diferentes áreas de este ayuntamiento y cuál fue el resultado de estas auditorías, recordando que, por ejemplo, la denuncia que tenemos todavía pendiente tanto en la Contraloría Municipal respecto a este ejercicio doble del servicio público, del servidor público de CFE, y de el área de alumbrado público, que sigue cobrando respecto a los datos que nos dio la misma Contraloría Municipal de CFE, tanto como la Auditoría Superior de la Federación, que nos marca que ya está en la etapa de investigación en la página del seguimiento de esta denuncia en la Auditoría Superior de la Federación. Han sido reiteradas las ocasiones en las que hemos solicitado que no haya impunidad respecto a quienes faltan a los principios legales que nos rigen como servidores y servidoras públicos, y por tanto, pues me gustaría informar a este cabildo que voy a solicitar la comparecencia del Contralor ante este órgano colegiado, por si alguno o alguna tiene algún tema en particular. El regidor Rogelio, yo me acuerdo que hace no tanto tiempo había solicitado también que se le diera celeridad a las denuncias que había. Entonces, cualquier duda o cosa que tengan que comentar respecto a sus propios procesos de las denuncias que hayan llevado a cabo, pues tendremos la oportunidad para que comparezca el Contralor ante este ayuntamiento, que fue quien lo nombró. Ahora procederemos con el punto número 8 del orden del día, clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar y agotados los asuntos listados en el orden del día, se clausuran los trabajos de la 27ª sesión ordinaria del Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 2022-2025, siendo las 15 horas con 15 minutos del día.